7:59 minutos de la noche, ya casi las 8 en punto de este domingo 4 de febrero del año 2007. Vamos a continuar viendo la cronología del 4 de febrero, pero de 1992. Por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Muy buenas noches. Esto que ha ocurrido en el día de hoy es una de las cosas lamentables que va a contar la historia venezolana. Estamos haciendo este pacto especial con un invitado muy especial, que es el general de división Carlos Julio Peñalosa Zambrano, quien hasta hace escasos meses fue comandante del ejército. ¿Cómo es esto que he dicho yo que hace 8 años usted le sigue el rastro a esta gente y ahora, hoy, en la madrugada o a partir de las 12 de la noche, se concreta todas las sospechas suyas? Yo empecé a formar parte de esa historia cuando a mí me nombraron director de la Academia Militar de Venezuela en el año 1984. En esa oportunidad, bueno, fue ese julio que yo ascendí a general de brigada y me nombraron director de la academia. Cuando llegué a la academia me conseguí con un grupo muy calificado de oficiales. Entre ellos había un capitán muy destacado, un hombre con grandes condiciones de liderazgo, que era el capitán Hugo Chávez Frías. Y un oficial que se ganaba el aprecio de los superiores, se ganaba el cariño de los subalternos. Después de aproximadamente 8 meses de estar a cargo de la dirección de la academia, ocurren dos cosas. Vinieron a hablar conmigo dos padres de cadetes. Para ese entonces Chávez Frías era el comandante del cuarto año de la Academia Militar y generó, por sus mismas características, su carisma y sus condiciones militares, generó un grupo de seguidores que lo empezaron a ver a él como realmente un líder militar. Eso yo creo que lo endiosó un poco y lo llevó a empezar a hablar de cuestiones, de temas políticos. Y empezó a hablarle al cuarto año de la Academia Militar de temas políticos. Empezó a hablarle ya desde aquel entonces de que había que tumbar el gobierno. Por ese motivo yo le recomendé al comandante del ejército de entonces que lo enviaran a un cargo aislado, para darle tiempo a que madurara un poco y se olvidaron de estas ideas que venía planteando. ¿Del sarampión? Sí, de ese sarampión de la época, y a él lo mandan de comandante de un puesto militar aislado en el llano, cerca del pueblo de Cazorla. Bueno, allí este oficial tenía bajo su comando 2 subtenientes. Estamos en el año 1986. En ese año se presenta una denuncia, después que este capitán tenía ya era mayor, ya tenía como un año, se presenta una denuncia de un subteniente que estaba en San Juan de los Morros, que es donde está el comando de esa unidad, el comando de la división. La denuncia era de que un subteniente que trabajaba con el mayor Chávez Frías se le había acercado a este que denunciaba y le había dicho que se unieran a un golpe de Estado, pero que había una condición, que para meterse en el golpe, en el grupo, tenían que tener claro que tenían que matar, de ser necesario, al comandante de la división. Entonces, esa novedad pasó por el ejército, la mandaron a la DIN y nunca más se supo. Años más tarde, investigando esto, le pregunté al director de la DIN, que para entonces era Rodríguez Cintrado, qué había pasado con esa investigación, por qué no la habían ahondado. Rodríguez Cintrado me dijo que él se acordaba de la denuncia, la había pasado a su departamento de investigaciones y que no le había venido ningún reporte de regreso, y tantos casos que investigar que eso se le olvidó. Posteriormente, este oficial va a otros destinos y nos colocamos ya en el año 1988, que es cuando ocurre la salida de los tanques del batallón Ayala.
los que vienen al Ministerio de Relaciones Interiores. La noche de los tanques que salieron a capturar al presidente encargado, el canciller Gonsalves. Esa noche, las investigaciones de esa noche indicaron que uno de los oficiales, había un grupo de oficiales que no pertenecían a esa unidad, al batallón Ayala, y que asistían con mucha frecuencia a esa unidad. Es más, que al mismo día de que salieron los tanques, había ido Techa de Frías y había ido en muchas otras oportunidades. Esta era otra referencia, pero no se logró detectar ninguna relación directa. Sigue la historia con este oficial y en el año 89, al comienzo de 1989, ya era comandante del ejército. Fue en la segunda mitad del año 89. Viene otra novedad. Otro oficial que no tenía nada que ver con aquel del llano, un oficial en el Zulia, que dice que a él se le acercó un oficial retirado, que por pura casualidad es un abogado que tiene en Cabima un bufete que se llama Bufete de los Bolivarianos. Y le indicó, bueno, que ellos formaban parte de una conspiración, de un movimiento patriótico, y lo invitaron a unirse al movimiento. Y le dijeron que él, para unirse, tenía que estar dispuesto a matar al comandante de la división del Zulia. Estos dos casos, lo de la división del Llano y lo de la división del Zulia, que fueron en dos años sucesivos, no tienen ninguna relación entre sí, salvo una, que en los dos casos, cuando el oficial que denuncia le pregunta al que lo invita quién es el jefe, en los dos casos el jefe es el mayor Chávez Frías. ¿Y qué dice el comandante del ejército? Bueno, no, el comandante del ejército era yo. Ah, por eso. Y yo puse la denuncia, le informé al presidente, hablé con el ministro de Relaciones Interiores, con el doctor Izaguirre, hablé con el director de la DICIP, hablé con el director de la DIN, pero se consideró que eso no era suficiente como para tomar una medida inmediata de arresto o de investigación de este oficial, pero para mí sí era muy importante porque era el tercer hecho consecutivo que le detectaba. Eso ocurrió en el segundo semestre del año 89 y por esos días arreció una campaña bastante fuerte de anónimos en el ejército y los anónimos empezaron a aparecer con el nombre o lo que lo firmaba, era sin firma, no eran anónimos por supuesto, pero el que aparecía o los que aparecían como autores era un grupo que se llamaba a sí mismo los bolivarianos. ¿De dónde sale esto de Ejército de Liberación Bolivariana o Ejército Bolivariano? Bueno, este grupo originalmente no se llamaban a sí mismo los bolivarianos, eso fue un desarrollo posterior. Al comienzo, cuando yo empecé a conocerlos, y no era ni un secreto en el ejército que había un grupo de oficiales jóvenes en reuniones un poco extrañas, conspirativas. Lo que pasa es que no se había podido detectar exactamente quiénes eran. Al comienzo se empezaban a llamar, o los llamábamos popularmente, los comecate. Comecate quiere decir comandante, comacate, comandante, mayores, capitanes y tenientes. El grupo Comacate posteriormente se va desarrollando y va creciendo y ellos decidieron cambiar su nombre, porque Comacate no es un nombre muy simpático. Y ellos empezaron a llamarse el grupo de los bolivarianos o el Frente Bolivariano. Ellos tenían siempre el denominador común era bolivariano y era Bolívar. Este grupo de bolivarianos entonces empezó a inundar los cuarteles, especialmente en el ejército, con panfletos. Panfletos que tenían una serie de detalles también comunes, pero había uno que me llamaba a mí muchísimo la atención, que era el grado de odio que manifestaban, y especialmente ese odio se traducía en amenazas de muerte por juicios, mediante juicios sumarios, a los líderes políticos y militares
una vez que triunfara el movimiento, que habían conducido a Venezuela al desastre en que actualmente se encontraba. En varios de estos anónimos decían que estos bandidos corruptos que pusieron a Venezuela de rodillas, tenemos que llevarlos a una plaza pública. En algunos casos decía y colgarlos, en otros casos decía hay que llevarlos a al estadio universitario y fusilarlos. Empezamos a investigar la distribución de este material subversivo de los bolivarianos y finalmente logramos capturar a un teniente coronel que estaba repartiendo este material. Teniente coronel, yo lo llamé al comando, lo detuvimos, lo mandamos a la DIN, yo hablé con el presidente y le dije que le recomendé, en lugar de ser preso este oficial, vamos a darlo de baja. Nos lo quitamos encima. Ya le quitamos el uniforme, lo metemos en un arresto corto, pero luego se va de baja. Y así se hizo. Por pura casualidad, para que tenga idea de la mentalidad de esta gente que estaba formada a esto, y lo digo solamente como referencia, no porque sea mala la idea. Este oficial que se dio de baja por esa razón, se llamaba a sí mismo el Patriota. Todo ese es un grupo de gente, de oficiales jóvenes, muy nacionalistas, muy llenos de ideas, donde no hay una ideología definida. Ellos tienen una mezcla allí de izquierda y de derecha, pero sí centrado fundamentalmente en un nacionalismo y en una creencia, porque ellos creen honestamente en eso de que ellos van a poder enmendar todo lo malo que hay en este país, porque ellos van a significar realmente un cambio. Finales del año 89, en noviembre del año 89, logramos tener en nuestro poder el plan para el golpe, un plan de operaciones. Uno o dos días después de las elecciones nos llega a nosotros en clave la orden de ejecución del plan. Dieron la orden. El mensaje estaba en clave. Nos tomó como más de una noche. Agencia Puro a mí, que fuimos los que nos sentamos a estudiar el asunto. Y finalmente pudimos descifrar la clave. Y le notificamos al presidente. Porque era con órdenes claras y identificando a personas, pero en clave. Órdenes claras en el sentido de que lo que iba a hacer cada quien y dónde estaba cada quien. Y Chávez Frías nos salió de anteojitos ahí porque aparecía como el mayor, que para ese entonces estaba en Miraflores. Para ese entonces Chávez Frías estaba en Miraflores. Él era ayudante de un general en el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa. Y desde allá Chávez Frías estaba dirigiendo la conspiración en 1989. Eso se le llevó al presidente. Se le llevó, por supuesto, al ministro de la Defensa. Y se le explicó, le dijo, bueno, aquí tenemos este caso. Hay un grupo de personas que son sospechosas, pero tenemos un problema. Del grupo de personas sospechosas, hay tres, le dije al presidente, le dije al doctor Izaguirre y le dije al ministro Filmo, le dije, hay tres que yo estoy seguro que están. Y el líder es Chávez Frías. Se lo dije al presidente Pérez, se lo dije al ministro Filmo. Y están estos dos. Está Ortiz Contreras y está un Hernández, que también fue capturado ahora. Que fue a los tres que les pedí al presidente que fueran detenidos. Y que hoy son los líderes del grupo hoy. Estos oficiales ascienden y luego van al curso de Estado Mayor. Entonces ascienden en el año 90, en julio del 90. Y entre julio del 90 y julio del 91 hacen el curso de Estado Mayor, curso de un año. En junio del 91 yo entrego el ejército. Y estos oficiales, estos los líderes del movimiento, después que yo me retiré, fueron nombrados comandantes de batallón. Me olvido del asunto. Y entramos en 1992. El 20 de enero, hace 12 días, 15 días, vino a hablar conmigo una persona. Me dijo, va a haber un golpe de Estado en febrero. Le dije, ¿y quiénes? Los mismos.
El golpe lo va a liderizar Chávez Frías, los paracaidistas van a venir a Caracas. Yo lo que hice fue llamé a mi casa a dos altos líderes de Acción Democrática. No voy a dar el nombre. De ser necesario más adelante lo voy a dar. Inclusive no voy a dar el nombre porque no he hablado con ellos. Y se los estoy diciendo a ustedes dos, que son dos altos jerarcas del Partido de Acción Democrática, para que se lo digan al presidente, porque yo no tengo acceso al presidente. Y dígale al presidente que investigue esto, que ponga a la DIM y a la DICI a estar pendiente de estos señores, y le di los nombres. Realmente lo de anoche fue una noche triste, pero por fortuna tuvo un final feliz. Vamos a discutir si iban o no iban a matar al presidente Pérez. Yo creo que sí lo iban a matar. Porque si no, si esa no fuera la idea, ellos hubieran dado el golpe con Pérez en Suiza. Pero ellos querían a Pérez aquí porque Pérez, la sangre de Pérez, tenía que ayudarles a lavar el honor de la patria ofendida y herida. Continuamos en A los Ciudadanos cuando ya son las 8 y 22 minutos de la noche el día de hoy, y ya viene la parte final de lo que ha sido hasta ahora la cronología del 4 de febrero de 1992. Vamos a continuar viéndolo. Por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Apoya la democracia en Venezuela y en todas partes del hemisferio. Y este intento de golpe militar en contra del presidente Carlos Andrés Pérez es condenado firmemente por Estados Unidos. Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Joao Baena Soares, expresó también su más enérgica condena frente al intento de algunos militares de subvertir el orden constitucional en Venezuela. También el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Boutros Ghali, recibió con preocupación las noticias de la intentona militar, pero expresó su alivio al saber que el golpe habría fracasado. La comunidad europea expresó en un telegrama fechado en Bruselas la más firme condena de esos intentos de subvertir el sistema democrático vigente en Venezuela y aseguró a Pérez su apoyo incondicional. Mientras tanto, los partidos y grupos políticos colombianos respaldaron sin vacilación al presidente venezolano y exhortaron al pueblo a defender las instituciones en Venezuela, uno de los países con más larga trayectoria democrática en América Latina. Por su parte, el presidente César Gaviria estuvo en permanente contacto con el primer mandatario nacional y se pronunció en defensa de una genuina democracia en nuestro país. También el presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, condenó el intento golpista en Venezuela y demandó una acción regional en apoyo al presidente Carlos Andrés Pérez. El gobierno de México condena de la manera más enérgica el intento subversivo contra la vida del presidente Carlos Andrés Pérez y contra el orden constitucional en Venezuela y sus instituciones democráticas. He hablado por vía telefónica con el presidente Pérez, a quien he expresado el beneplácito por su salud personal y la solidaridad del pueblo de México con el orden constitucional en Venezuela. El presidente Pérez apreció mucho el apoyo de México y comentó que el intento de golpe estaba casi resuelto. Le reiteré mi apoyo, amistad y afecto en este momento aciago para la democracia venezolana. Desde las primeras horas de la mañana sostuve conversaciones con el presidente Gaviria y acordamos emitir la enérgica condena a este hecho, así como nuestro pleno respaldo al presidente Pérez. Hablé asimismo con el presidente Felipe González de España, quien me hizo saber de la acción que estaba desarrollando entre los países de la Comunidad Europea para respaldar la vida constitucional en la hermana nación iberoamericana. He realizado contacto con otros jefes de Estado
latinoamericanos, como es el presidente de Brasil, el presidente del Perú, el presidente de Chile, y hemos acordado reafirmar de manera unánime nuestra condena. Le he dado instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores para que desarrollemos intensa actividad con el Grupo de Río, la Organización de Estados Americanos y de las naciones de nuestra región para reafirmar el apoyo al presidente Carlos Andrés Pérez. México considera que la preservación de la legalidad constitucional es la condición indispensable para el mantenimiento de la democracia y de las libertades. Violeta de Chamorro, presidente de Nicaragua, dijo estar muy molesta por la noticia de la subversión contra el gobierno de Pérez. Este acto es súper condenable. No lo queremos ni en Venezuela ni en ningún otro lugar. Y espero y confío en Dios que ya para, tal vez en este momento ya esté todo superado, que las personas que hicieron ese problema, Dios le damos su cabecita caliente, ya depongan sus armas y que vaya cada cual a su trabajo, porque lo que se necesita pues en estos países ahora es trabajar, no andar buscando cómo terminar con una democracia. Lo que queremos nosotros en este momento es democracia, no queremos errores, no queremos nada de confrontaciones de unos a otros, no queremos sangre. El gobierno de España también fustigó enérgicamente el intento de golpe lanzado por militares rebeldes y expresó su respaldo al presidente Pérez. Rodrigo Borja, presidente del Ecuador, manifestó que el intento de golpe ha sido superado en Venezuela, pero se mantiene la preocupación por la supervivencia de la democracia en nuestro país y en la región. El presidente de Honduras, Rafael Callejas, también condenó el intento golpista, calificándolo como un retroceso inaceptable en América Latina. Un comunicado de la Cancillería costarricense calificó de graves los sucesos ocurridos y expresa su apoyo incondicional al presidente Pérez. Y el presidente de República Dominicana, Joaquín Balaguer, todavía bajo el impacto de las noticias, manifestó su solidaridad y su apoyo como demócrata y como amigo del presidente Pérez y del pueblo venezolano. También el presidente cubano, Fidel Castro, envió un cálido mensaje al pueblo y al presidente Pérez, donde recuerda con gratitud toda la contribución de nuestro presidente al desarrollo de las relaciones bilaterales entre ambos países, confiando en que las dificultades sean superadas totalmente y se preserve el orden constitucional. También Fernando Collor de Mello, presidente de Brasil, ofreció su apoyo irrestricto al presidente Pérez en este momento que enfrenta con determinación y éxito con esta amenaza a su conducción. Argentina expresó asimismo su repudio total y absoluto al intento de golpe, manifestando también el contento por la vigencia de la democracia. En Santiago de Chile, el presidente Patricio Aylwin manifestó su más categórica condena ante los hechos tan lamentables en un país hermano como Venezuela, precisamente en momentos en que la democracia se afianza en el continente. Y el mandatario peruano Alberto Fujimori, quien visita nuestro país, expresó también su solidaridad al gobierno del presidente Pérez. Presidente Carlos Andrés Pérez está al mando de un país tan querido para nosotros como Venezuela. Realmente ese tipo de acciones no tiene cabida en América Latina, mucho más.
8:30 de la noche, de esta forma concluida esta cronología del 4 de febrero de 1992 que hemos preparado para ustedes en este programa especial de Los Ciudadanos. Llegó también el momento de despedirnos, pero antes vamos a conocer cómo concluyó la encuesta el día de hoy, Alejandra. Sí, el día de hoy además tuvimos mucha gente queriendo participar, mucha gente enviando mensajes, ustedes pudieron leer algunos. Y la encuesta cerró de esta forma. La pregunta que hicimos, según su opinión, el 4 de febrero de 1992 es una fecha para conmemorar. Finalmente, el 67.9% de las personas que participaron respondió que no. Bien, y a esta hora nos despedimos leyéndoles un poco de lo que es la última información que tiene la página web de Globovisión y tiene que ver con el desfile cívico-militar que realizó hoy el presidente Hugo Chávez. Dice, en desfile militar del 4F, el presidente Chávez resaltó que su revolución es pacífica pero armada. Les recordamos que por favor continúen en sintonía de Globovisión. Viene lo que usted no vio del 4 de febrero con Carla Angola. Luego también está el programa Reporteros de Berriozca Velasco, Socialismo del Siglo XXI. No se parte de nuestra programación. Fue un placer haberlos acompañado el día de hoy. Buenas noches. Buenas noches.